Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra primer videoconferencia. Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros. Agradecemos el tiempo brindado, ¿verdad?, que destinan para poder estar acá con nosotros en la videoconferencia. El día de hoy nuestro tema es sobre manejo post cosecha del cultivo del maíz y nos acompaña el ingeniero Ricardo Bolaños. ¿Verdad? Él es especialista e investigador en maíz y nos estará presentando, ¿verdad?, dicha conferencia. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas que nos permita interactuar por si hay alguna duda o sugerencia sobre el tema y igual si hay alguna sugerencia de tema que le gustaría ser capacitado, nos pueden dejar las sugerencias a través de aquí de la plataforma o con el técnico que está en el telecentro. Agradecemos también a los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como Facebook y les invitamos siempre a estar conectados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ingeniero Ricardo, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a estar otra vez compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de maíz. En este caso, pues me pidieron que abordara algo sobre lo que es manejo post cosecha de maíz. Hablar de manejo post cosecha, estamos hablando que vamos a referirnos a muchas cosas, porque esta es una de las etapas críticas en lo que tiene que ver con la producción. Podemos haber hecho todo muy excelentemente en todo el proceso, desde la siembra hasta la precosecha. Y si ya de lo que es precosecha a cosecha y almacenamiento hubo una falla, ahí perdimos todos. Entonces, en este aspecto de manejo post cosecha es donde también los productores tienen que hacer bastante hincapié en cuanto a proteger ya lo que se logró cosechar a nivel de campo. Entonces, en este sentido, sí, hay bastante información que podemos tocar, pero el límite de tiempo es hasta dónde lo vamos a tener. Sin embargo, vamos a tratar de avanzar y tocar mucho sobre este tema, porque hablar de post cosecha, estamos hablando desde que está en el campo, desde lo que es madurez fisiológica, que está en el campo, hasta que se lleva al lugar de almacenamiento. Y el manejo post cosecha es tanto para grano comercial como para grano, tanto como para semilla. Entonces debe dársele igual tratamiento, con algunas diferencias en algunos casos. Entonces, en manejo post cosecha hay que tomar ciertos factores que nos van a garantizar a nosotros la calidad de semilla como tal o de grano comercial. Estos factores se tienen que tomar en cuenta antes, durante y después de la cosecha, que era lo que yo les decía. Entonces, ¿cuáles son esos factores y en lo que nosotros tenemos de hacerle bastante hincapié? Entre estos tenemos uno, la madurez fisiológica, secado de campo, y en la otra diapositiva vamos a ver lo que es secado de grano a nivel de patio. Y otros factores para ya almacenamiento. En el caso de madurez fisiológica, por eso les decía anteriormente, tiene que ver, la manejo post cosecha tiene que ver desde la pre cosecha. Debemos de saber lo que es la madurez fisiológica, o sea, de cuántos días es el tipo de variedad que estamos manejando. Esto es tanto para maíz, para sorgo, para arroz, para frijol, aplica. Entonces, se sabe, norma, por lo general nosotros manejamos y sabemos que la madurez fisiológica anda entre los 50 y 60 días después de la floración para el caso del maíz. Por lo general, la floración se da a mitad del ciclo vegetativo de los cultivos. Eso significa, si ocurre entre los 50 y 60 días, estamos hablando que estas son variedades que son de 100 a 120 días, su rango de madurez fisiológica. Para el caso del cultivo de maíz, se debe poner atención en los indicativos que nos va diciendo cuando ya se va aproximando lo que es la madurez fisiológica. Y en el campo se maneja algo muy común que es sabido entre todos los productores y es la famosa capa negra que se da en el maíz. Esta capa negra no es más que la membrana que une al grano con el elote.
Cuando esta membrana ya deja de pasar nutrientes del olote al grano y empieza a necrosar esos tejidos, significa que el maíz o el cultivo que tenemos en el proceso ya está entrando a su madurez fisiológica. Pero no, básicamente cuando miremos los primeros granos que tienen esta capa negra, es que ya está en madurez fisiológica. Hay que esperar cierto avance de esta necrosidad en los granos. Por lo general se maneja de que cuando ha avanzado esta capa negra casi a la mitad de los granos que cubren que componen el olote, estamos ya casi en punto para realizar lo que es la cosecha. Entonces hay que tomar bien en cuenta mucho este monitoreo de la capa negra en el caso específico de maíz, que es de lo que estamos hablando. Otro factor que tiene que ver en lo que es el manejo con cosecha, que es el secado de campo. Manejamos y siempre ejecutamos dos secados. Uno es el secado de campo y el otro es el secado ya de grano trillado en parte. Pero se da un presecado en el campo y este presecado se da a partir de que empieza la senescencia de la planta. O sea, ya cuando la planta empieza a morir, deja de extraer nutrientes del suelo y empieza ya a deteriorarse. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente el productor? Cuando ya sabe y maneja de cuántos días es la variedad de maíz que tiene establecida, lo que él hace para tener un secado y un presecado a nivel de campo y evitar también pudriciones, es doblar, hacer el doblado de maíz y dejarlo cierto tiempo, unos 7, 8 días en el campo. Esto le va a evitar, uno, con el doblado evitamos, uno, de que los pájaros dañen un poco la mazorca. Dos, evitamos de que por cualquier precipitación se introduzca la humedad o el agua dentro de la mazorca y dañe o nos comience a provocar una pregerminación en el grano y con esto las pudriciones. Cuando se da esto de pregerminación y pudriciones, estamos hablando que ya son pérdidas. Son pérdidas en cuanto a rendimiento y es de lo que debemos de cuidar mucho en el campo nosotros, porque lo que buscamos es rendimiento. Entonces, el presecado viene desde campo y es donde nosotros tenemos de que garantizar un buen presecado para que cuando los materiales o las mazorcas lleguen ya, se tapique este maíz y se lleve al desgrane, ya vaya con una cantidad de humedad bastante baja. Ojo, puede estarse de que hicimos un presecado bastante aceptable y cuando empezamos a tapicar se nos vino cierto periodo de lluvia, pero con ese presecado que hicimos, que logramos bajar la humedad bastante acertada al que me referí, podemos almacenarla, pero no en grandes cantidades en determinados lugares, porque al almacenarse la semilla y tener contenido de humedad y a la vez temperatura, comienza a respirar y a liberar oxígeno. Esto hace de que se active el embrión. Debemos de tener cierto cuidado, por eso es bastante que hay que hacer hincapié en el secado. Estas son pautas que nos van a dar una buena calidad de granos almacenados, ya sea para granos comerciales o para granos semillas. Entonces hay que ponerle mucha mente a lo que es el secado desde campo. Ojo también, las plagas vienen desde campo. En campo se nos van a presentar, lo van a encontrar muchas veces. Tal vez alguno de los productores ha visto de que tenemos presencia de algunos gorgojos. Pero ese gorgojo que se nos presenta en campo no es el mismo que vamos a tener en almacén. De eso tenemos un poco claro en ese aspecto. Varía en cuanto a la especie. La otra, hablábamos de la humedad de semilla y secado de grano al sol post-trillado. Era cuando ya les decía, una vez que se tapicó, se llevó al lugar donde vamos a realizar el desgrane, en sí, ya sea máquina o manual, tenemos que entrar al otro proceso de secado, y es el secado ya de la semilla o grano comercial. Entonces, en esto es de saber de que el contenido de humedad en la semilla es un factor crítico que va a afectar y va a deteriorar altamente
la semilla, si la humedad que ahí dejamos, ya en el secado de gran criado, es muy alta. Entonces hay que ponerle ojo a esto, en el secado del grano, el contenido de humedad del grano está un poco el secreto de mantener la calidad de los granos ya en el almacén. E incluso tratar de contener algunas plagas que se nos disparen. Entonces el porcentaje de humedad óptima depende de la especie y de la temperatura. Para el caso de los cereales, anda de 13% de humedad hacia abajo. Lo óptimo que nosotros hemos andado es en el 11-12% para el caso de las leguminosas. Y para el caso de los cereales, estamos hablando aquí de maíz y de sorgo. Para el caso de la leguminosa, ya el porcentaje de humedad aceptable es de un 10%. Y para las hortalizas, que es aún más bajo el porcentaje de humedad, ya se debe de andar marcando alrededor de un 8%. En esto del secado hablamos, por lo general el productor lo hace ya con exposición directa al sol, pero se recomienda de que en el caso de que estén ellos guardando o estén secando granos que estén con destino para semilla, hay que tener el cuidado de que no se haga una exposición, un secado que llegue hasta altas horas del mediodía, porque las altas temperaturas o los rayos solares van a afectar lo que es el embrión. Entonces, al afectar el embrión y semilla, estamos hablando de pérdidas por problemas de germinación, por una afectación directa al embrión, por quemado del embrión. Pero cuando es para grano comercial, no importa, entre más tiempo se mantiene en el sol, aceleramos un poco más el secado. Ahora, para las condiciones de almacenamiento hay que reunir ciertas condiciones, y dentro de esas condiciones, una de las principales está la temperatura y la humedad relativa. Esto es algo importante ya para lo que es el local de almacenamiento. En esto de almacenamiento, ya a nivel de campo, lo que nosotros vamos a encontrar a nivel de productores son algunas trojas, algunos lugares donde el productor también agarra, tiende cordeles y todo, y ahí guinda mazorcas cuando van destinadas para semillas. Y lo otro es, aquí en este caso no hay regulación, cuando es en trojas y eso, no hay una regulación en cuanto a temperatura y humedad relativa, porque en este caso no podemos controlar esos dos factores ambientales. Sin embargo, el productor guarda con un contenido de humedad bastante bajo ahí los granos comerciales, y lo que es para semilla lo guarda bajo otras condiciones y lo deja tanto ahí, porque el manejo de la humedad relativa y la temperatura va a fluctuar. Ahora, estos dos factores son críticos y tienen de que estar pendientes de esto cuando tenemos bodegas. Cuando hay bodega, hay que ponerle un poco mente a estos dos factores, ya que estos son los que nos causan un poco la durabilidad en el almacén de las semillas, sin que se nos presenten problemas de una pudrición o presencia de hongos, de bacterias, o que se nos vaya a dañar completamente la semilla. A eso hay que ponerle un poquito de mente. Ahora, eso lo hablábamos a manera general, que es lo que tiene que ver desde la pre-cosecha y cosecha. Vamos a ver lo que es la parte de almacenamiento, que es ya la parte de post-cosecha en sí. El almacenamiento básicamente está dirigido para evitar pérdidas y para conservar la calidad de los granos o de semillas. Esa es la finalidad de lo que son los almacenamientos de los granos después de que fue cosechado y procesado. Aquí es donde está ya la parte medular, en cómo conservar esos granos o esas semillas por mayor tiempo. Muchas veces en el campo se da de que el productor, nos vamos a encontrar dos cosas curiosas en el campo. Hay productores que trabajan con crédito. Esos productores que trabajan con crédito se ven limitados a cosechar en el momento y a la vez comercializar la cosecha. Esto les provoca una pérdida de adquisición mayor por su
por su producción que obtuvo, debido a que en momentos picos de cosecha los precios bajan. Y como todos sabemos, los precios muchas veces los impone el mercado. Y entre el mercado y el productor también hay una brecha. Esa brecha allí es la que la llena el intermediario. Entonces, cuando se da este proceso que el productor tiene que conseguir plata o dinero en efectivo, él recurre a vender la cosecha inmediatamente que la saca. Y desafortunadamente en ese momento está saliendo la cosecha y no solo la de él, sino que la de todo el sector agrícola que sembró, ya sea la primera o la postrera. Entonces, se ven obligados a vender. Entonces, ahí es donde aprovecha el intermediario y el mercado, imponen precios y el precio más bajo es el que le queda al productor. Porque entre el mercado y el productor, dijimos de que están los intermediarios. El intermediario le viene ganando casi un 30 a 45% del costo de lo que debió de haber ganado el productor. Si el productor agarrara su semilla y la llevara al mercado, se gana lo que el intermediario se le estaría ganando a él. Pero muchas veces el productor, por diferentes problemas, no lo hace, por problemas de transporte, por problemas de tiempo. Hay muchos factores que le impiden sacar su cosecha y negociarla directamente en el mercado. También el problema es de que una vez que llegó su producción al mercado, el comerciante es tan, digámoslo así, tan hábil que una vez que mira que llegó el productor y tiene ahí una X cantidad de sacos que está negociando, llega y le impone un precio. Y le dice, te doy tanto si querés, y no, pues, te lo llevas. Y el productor tiende a caer en esa trampa, en esa trampa de proceso comercial. Y lo primero que dice, pagué en traerme estos granos para acá y no puedo volver a pagar para llevarlo de regreso, no hago nada. Entonces termina excediendo el precio que dice el comerciante. Es otro también de los factores que afectan a los productores en cuanto a la comercialización. Entonces, ya vimos un poco la importancia de eso, que tiene que ver con lo que es el manejo en el caso de tu cosecha. Algo importante ahí, que tal vez lo vamos a ver más adelante, es de lo que es la humedad de grano, tiene que ver un poco con lo que es el precio del mercado. Tiene que ver también con algo que le llamamos peso de balanza. ¿Qué significa? De que un grano comercial al 13% por cada 100 libras, explicándole de otra mejor manera, un quintal que de maíz que esté al 13% y lo bajemos al 12%, vamos a perder una libra de peso por cada 100 libras que tenemos. Tenemos una libra de peso por cada grado de humedad que le bajamos en 100 libras. Entonces, eso de los pesos y las humedades tiene cierta relación que es beneficiario para el productor, pero a la vez es perjudicial. Entre más seca el productor su grano, más peso pierde. Pero entre más humedad le deja el grano y lo va a almacenar por más tiempo, está corriendo un riesgo de tener problemas de plagas y de enfermedades que se desarrollen en los granos ya almacenados. Entonces, habría que ver qué destino le va a dar y cuánto tiempo lo va a tener almacenado el producto. Dentro de las principales plagas que causan pérdidas a los granos o productos almacenados, vamos a encontrar microorganismos, insectos, ácaros y roedores. Entre esos, los principales que tenemos aquí son los microorganismos y esto de los insectos. Los roedores causan una pérdida considerable, pero este caso de los microorganismos es un poco más delicado porque para controlar microorganismos
significa de que nosotros debemos de estar controlando temperatura y humedad de grano. Si almacenamos grano con alto porcentaje de humedad y hay altas temperaturas, démoslo por hecho que ahí se nos van a desarrollar hongos marcianos, que van a afectar como el grano y lo otro, si para semillas, también la van a afectar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, estos son los problemas que vamos a tener nosotros ya en granos almacenados o en el local donde vamos a tener los productos que cosechamos. Afectaciones por microorganismos, por insectos, por ácaros y por roedores. Entonces, los elementos que componen normalmente el ambiente de almacenamiento tenemos que son tres. Hay un ambiente físico, un químico y un biológico. En el físico, ahí interviene la temperatura y la humedad, que era lo que yo les decía. Son dos factores críticos para el manejo de cosecha. En los químicos, tenemos presencia de oxígeno. Esto va a afectar un poco a la semilla. Esto también relacionado a lo que es el medio ambiente o la humedad relativa que tenemos allá. Y los biológicos que estamos hablando, los microorganismos que se disparan ante la presencia de alto porcentaje de humedad y altas temperaturas. Tenemos los hongos, tenemos insectos, roedores y afectaciones por parte. Entonces, formas de control. Mirándolo a manera general, en lo que es manejo post cosecha y control de plagas y enfermedades ya en almacén, tenemos tres aspectos: el aspecto legislativo, el químico y el biológico. En el legislativo están todas las leyes que regulan las entradas y salidas de semillas del exterior hacia la parte interior de Nicaragua. O sea, que están los puestos cuarentenarios en las fronteras, donde ahí están los compañeros del INSA, los del MARCO, que están controlando esto y aplicando lo que son las redes, tanto para trasladar semillas, como para trasladar insumos químicos, y también para verificar que estos vengan en recipientes o contenedores que reúnan los requisitos que se piden o que piden la ley legislativa en cuanto a la protección vegetal para lo que tenemos en Nicaragua. Y en los químicos, aquí donde ya entra lo que es una utilización de productos químicos para control de plagas, para controlar plagas. Y en los biológicos, que ya son productos, algunos botánicos, que se utilizan para controlar lo que son el desarrollo de enfermedades provocadas por los controles legislativos. Yo les decía de que había ley, tenemos la ley 274, que es la ley básica para la regulación y control de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. Dentro de esto entra el control para lo que es la importación de semillas. Dentro de las plagas que vamos a encontrar, que nos afectan en los almacenes y a granos ya resguardados, en espera de mejor mercado, para tener un precio más acorde a los costos que nosotros invertimos, y es lo que el productor normalmente debería de hacer: guardar la cosecha, no sacar inmediatamente. Eso le va a permitir a él obtener un poco más de rédito a la hora de comercializar su grano. Pero eso significa que debe de invertir un poco más en cuanto a la calidad en el secado, calidad en el resguardo, en el lugar donde va a estar la semilla. Entonces, aquí vamos a encontrar, dentro de los problemas de plagas, vamos a encontrar ácaros. Y el ácaro vamos a encontrar entre ácaros primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, estos directamente se alimentan del producto. Y en el caso de los ácaros secundarios, son predadores y parásitos. Los ácaros terciarios, estos se van a alimentar del material en descomposición y hongos. Ya otro que resulta dentro del desorden que se nos puede estar presentando en el lugar de almacenamiento donde tenemos el grano. ¿Cuáles son los daños causados por el ácaro? Primero,
hay un daño efectivo directo al embrión. Disemina lo que son microorganismos. ¿Por qué? Porque ellos lo trasladan de un lugar a otro, dentro del mismo, lugar de almacén. Otro problema grande es de que al alimentarse de ellos, de los granos, alteran el sabor y el olor de los de estos granos. Y lo otro es que producen sustancias de acción tóxica. Entonces, por eso es que hay que tener un poco cuidado en cuanto al manejo ya dentro del almacén. ¿Qué debemos de hacer para esto? Uno, realizar la limpieza de los depósitos donde vamos a guardar las semillas, ya que sean sacos, sean baldes, barriles, sean silos, incluso en el local donde va a estar, ya sea en el cuarto cerrado, donde va a estar, hay que realizar una limpieza previa, incluso aplicaciones con químicos para eliminar cualquier problema de plaga de almacén que ahí pueda estar a espera de que entre el nuevo grano y luego continuar el ciclo de la cadena y de supervivencia. Entonces hay que trabajar un poco en ir cortando esos ciclos. Lo otro es que, bueno, se debe tener el depósito en las pruebas de roedores. Un poco difícil en el caso de campo, porque en el caso de campo no tienen todas las condiciones para que el productor tenga esto bajo control del problema de los roedores. Otro también es el control de la temperatura y humedad relativa. Estos son factores que se le salen un poco de la mano al productor. ¿Qué es lo que puede hacer el productor en este caso? Es guardar la semilla o grano cosechado con el mínimo contenido de humedad. Entre menos humedad tiene el grano que se va a resguardar para esperar mejor precio, más tiempo nos va a dilatar a nosotros con buena calidad y sin que se nos dañe en el lugar de resguardo. Debe haber aireación. En el caso de esto, que debe haber aireación, puede que se den activos en cada lugar donde, digamos, cerca de los, buscando el litoral de las costas. Hay productores que guardan ahí semillas, pero cuando los lugares donde van a guardar, las trocas que hacen son techos de zinc, estos alcanzan una temperatura bastante elevada. Y si es semilla lo que se va a guardar, esto puede terminar perjudicando el embrión de la semilla y al final matarlo. Bueno, no va a ser una semilla, pero será inerte, no va a haber ninguna germinación. Entonces hay que ver un poco de dirección en ese aspecto. Si tiene las condiciones y todo, entonces ya es otra cosa, ya es la que estaríamos hablando en cuanto a la aireación. En cuanto a las medidas físicas para el control, por ende hay que localizar el centro de la infestación, hay que eliminar, tratar de incinerar el producto contaminado. Ojo con esto, muchas veces se cae en el error de que tenemos el producto ya dañado por insectos o por algún hongo, y lo que hace el productor es de que trata de limpiarlo todo y dárselo a los animales, pero hay veces que los animales lo consumen. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque cuando es un producto que fue dañado por hongos, no es recomendable dárselo a los animales, porque los hongos producen una micotoxina que provocan cáncer. Entonces, no es consumible ni para el ser humano ni para los animales, por ese factor, ese alto factor de riesgo de que puede desarrollar un cáncer. En el caso de cuando se producen presencias de microorganismos como hongos, que entre ellos ahí aparecen enfermedades de hongo provocado por el aspergillo, el cual va a resultar cuando hay una almacenamos y con alta humedad, se nos va a desarrollar ese hongo. Entonces ya cuando ese hongo invade el grano y todo, mejor desechemos ese grano, ni los animales, ni nada, quemémoslo, enterrémoslo, o hagamos cualquier cosa, pero no para consumo de humano ni para animales. Hay que inspeccionar regularmente el producto. ¿Qué significa esto?
como son diferentes tipos de plagas que vamos a tener en almacén, aquí estamos hablando de un fracaso solo de acá, más adelante vamos a ver otra lámina donde está la plaga número uno, que es el verbojo. Sin embargo, esto de inspeccionar regularmente el producto debe de ser una práctica bastante constante, porque nosotros podemos aplicar químicos para controlar el adulto, pero esos químicos muchas veces no tienen la capacidad para controlar lo que es un huevo, y hay un periodo de acción de los productos. Dentro de ese periodo de acción del producto, si logró eclosionar algún huevo, digamos así, hablemos del gorgón, si logró eclosionar algún huevo y todo está dentro del rango de efectividad del producto, sí puede ser controlado. Pero si esto no eclosionó dentro de ese tiempo, no va a haber ningún control. Y una vez pasado el periodo de efectividad del producto, eclosionó el huevo, vamos a seguir teniendo ciertos problemas y ahí es donde nosotros no confiamos. Entonces, por lo tanto, es recomendable hacer inspecciones regulares. Hay que lavar los pisos y las paredes con agua y detergente, incluso con cloro, para tratar de desinfectar y eliminar lo mayor posible que tengamos nosotros de algún patógeno que nos pueda afectar o dañar o generar un problema en nuestro almacén. En cuanto al control químico, bueno, no somos muy dados a decir hay que usar esto, o sea que yo creo que si no me lo quita el químico, normalmente lo están usando los productores. Y para controlar plagas en el cultivo, pero en este almacén también se puede utilizar. También tenemos ese es el caso allá, lo que miramos fue referente a lo que eran las partes de lo que es acá. En el caso de los hongos, vamos a tener, les había dicho, tenemos el aspergillus, tenemos el penicillium y los fitomices y los fusarium. Estos son los hongos que generalmente vamos a por ahí encontrar. El hongo ya define un poco más, porque el hongo se nos va a desarrollar, le decía anteriormente, cuando tenemos grano que se brotó con alta humedad. Cuando hay alta humedad y esto se combina con la humedad relativa, se nos van a disparar el desarrollo de hongos. Básicamente, los hongos están en dependencia de la humedad del grano con la que nosotros vayamos a contactar. Entonces, por ejemplo, los hongos de campo, estos van a desarrollarse en un rango de humedad relativa entre el 90 y el 95%. Pero ya los hongos de almacén, si ustedes miran, la humedad relativa que él requiere es mucho más baja que la de campo, al menos el 65 y 90%. Entonces, es un poco como más problemático cuando la humedad relativa para que se dispare o se active el hongo sea más baja. Y es el problema que precisamente nos vamos a encontrar en los almacenes. Los daños que nos van a causar los hongos, por lo general, en granos almacenados va a ser uno. Si lo tenemos destinado para semillas, vamos a tener una reducción en la germinación. Problemas de germinación, vamos a tener problemas de vigor. Todas esas cosas se nos pueden presentar cuando pasó la semilla ante una afectación de hongo. Hay unas alteraciones en cuanto al gusto y al olor. Acuérdense que empiezan a descomponerse todos los componentes del grano, más la incidencia de los hongos. Esto altera un poco todo lo que está referido en cuanto al olor y a la coloración de los granos. Se da un calentamiento de la masa de grano, pero el calentamiento es producto de la alta humedad o de la presencia de humedad que hay en el grano. La aceleración, se acelera la respiración del grano. Entre más húmedo esté el grano, está más propenso a que entre en proceso de respiración el embrión. Entre más seco o menos humedad tiene el grano, la respiración va a ser un poco más, digamos, un poco menos en cuanto se nos vaya a presentar una alteración en cuanto a la liberación y provoque que se active el embrión. Entonces,
O sea, hay que tener un poco de control. Básicamente, le he venido diciendo humedad del grano. Ahí está el secreto. Baja humedad del grano para almacenar. Grano con alta humedad, vamos a tener todos estos problemas. Y lo otro es de qué se nos van a presentar micotoxinas, de qué generan los hongos. Esas micotoxinas son tóxicas para el hombre y para los animales. En cuanto al control, hay que tener cuidado en los cultivos desde que está en campo, porque desde que está en campo podemos venir nosotros con un problema de hongos. ¿Por qué? Porque ahí en el campo es donde está más expuesto a humedad, a precipitación, a bajas temperaturas por la noche. Y si no hicimos un buen secado, las esporas de este hongo vienen en la semilla. Y la llevamos de refresco, la agarramos con alto grado de humedad, agarramos esa semilla y la vamos a almacenar, está propicio para que se dispare inmediatamente el hongo. ¿Por qué? Porque ya lo llevamos inmerso desde campo de carrión. Ahora, hay que prevenir también lo que son el ataque de insectos y roedores, tanto en campo como en el almacenamiento. Y aquí está otra vez la palabra secado. Esta palabra secado y humedad del grano dice mucho y es algo que ustedes le tendrán que poner más mente. El secado de campo y el secado ya en patio de grano trillado, hay que hacerlo de una manera bien eficiente y lograr bajar la humedad hasta lo más posible que sea necesario. No hay que tener miedo cuando el grano está destinado para comercio. Sí hay que tener un poco de control en cuanto a la temperatura y tiempo de secado para aquel grano que está destinado para semillas. Para semillas es un poco más delicado porque nosotros tenemos que estar pendientes, uno, de la calidad y de la vida del embrión. En el caso de grano comercial, no nos interesa mucho lo que es la vida del embrión, sino su componente del grano. Pero para semillas sí, debemos de estar pendientes en lo que es la vida y la calidad del embrión que vamos a tener, que tenemos ahí resguardando para la próxima semana. Y también tiene que ver lo que es la dirección. Los roedores, aquí vamos a ver algo también. Otro problema que vamos a tener en post cosecha. Y son las ratas, los ratones. Hay tres tipos de, nos vamos a encontrar con tres tipos de ratas en el campo. Tanto en campo, en bodega y en bodega. Entonces, la rata de campo es la rata conocida como Rattus mordequitus. Esta rata, si ustedes la han podido ver, es una rata color parda, un poco más entumbadita. El pelo o la crin es más alargadito, todo. Esa es la rata que vamos a encontrar en campo. Va a afectar en campo. Pero ya la rata más dañina que vamos a tener es la rata de tejado o la rata. Ratus. Y el bodego o minero que le llamamos el musgo. Estos son los bodeguitos que nosotros le llamamos y son los que comúnmente los vamos a encontrar en la casa y donde tenemos bodegas con grano almacenado. Entonces, a estos animalitos sí hay que tenerles un poquito de miedo porque ellos los que agarran lo desbaratan y ellos se alimentan de grano. Ellos lo que buscan es garantizar su alimentación independientemente de donde esté, ellos entran, lo agarran, dañan, se alimentan y todo. Entonces hay que tener un buen control de las ratas porque afectaciones por rata nos va a provocar otras apariciones de otros problemas, de enfermedades ya causadas, ya no directamente por el daño físico que nos provocó la rata, sino por un daño de forma. Entonces hay que tener cuidado para las ratas. ¿Qué debemos de hacer para un poco para prevenir estas afectaciones de ratas o controlar? Hay que eliminar todo lo que son escondrijos, sacos, madera que podamos tener, orificios donde puedan entrar y hacer su nido de ratas. Hay que eliminarlas, buscarlas y eliminarlas.
todos los lugares de donde pasan la rata, donde hay la verdura, que hay la cena, o en las paredes de los almacenes, todo eso hay que controlar, tapar, sellar o aplicar algún producto químico. También las vamos a encontrar las ratas en alcantarillas. Si tenemos alcantarillas cerca o hay sumideros, esto nos va a provocar presencia de ratas. ¿Por qué? Porque ellas ahí se van a mantener. Entonces, ojo con eso. Las medidas curativas de control para las ratas. Bueno, aquí están los rodenticidas que nosotros podemos usar, de los cuales se pueden aplicar. A nivel de mercado hay muchos nombres comerciales, pero ustedes van a un servicio agroveterinario y ahí tienen un rodenticida, un raticida, y ahí les pueden decir, tengo de este o tengo del otro. Ustedes deciden cuál. Aquí solo nosotros hacemos mención de algunas acciones de los de algunos raticidas. Entonces, hay raticidas de acción rápida. Esto se recomienda para los locales cerrados con serios problemas. Muchos tal vez recordarán estos nombres que están ahí, el Clerat, el Racumin, el Rodilum. Entre estos tres productos había uno de ellos, no recuerdo si fue el Clerat, que lo que hacía era momificar a la rata. Eso significaba que la rata lo consumía y todo, y ya se consumía. No se descomponía de forma tal de que empezaba a destilar líquidos. En este caso, no, lo que hace él es momificarlo. Seca todo lo que es el contenido de agua, de líquido dentro del animal y lo termina momificando. Los otros, pues ya hay que buscar la rata porque empiezan a descomponerse, liberan líquido y todo. Y bueno, así tenemos un poco más de suciedad donde los encontramos. Tenemos los raticidas de acción lenta. Estos provocan envenenamiento en dosis pequeñas. Ya en este caso son rodenticidas a base de bacterias. Como les decía, ustedes pueden decidir a la hora que vayan a un agroservicio qué tipo de producto para controlar ratas es el que tienen. Ahora, ¿dónde aplicar los productos para controlar ratas? Por lo general, hay que aplicarlos sobre las estibas, donde tenemos los sacos, a la orilla de las paredes, que es los lugares donde frecuentemente circulan las ratas, en los lugares oscuros del almacén y en las veredas. Siempre buscando el lugar donde la rata pasa. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en otro lugar donde la rata no pasa, ella no va a ir a buscar ahí, porque ella, su objetivo es ir donde están los granos almacenados. Ella sabe que ahí hay grano para comer, para alimentarse, ella va a ir, pero si se lo ponemos en la ruta que ella va a pasar, ya ella lo mira, se entretiene y todo, y logra alimentarse de él sin llegar a donde están los granos que tenemos almacenados. Hablamos de las ratas, hablamos de los hongos y hablamos de los ácaros. Ahora vamos a hablar de estos señores, que son los gorgojos, que nos dan verdadero dolor de cabeza en los almacenes. En cuanto a los gorgojos, bueno, son de la familia Coleoptera, se conocen como gorgojos o chocorrones, están los lepidópteros también. Y aquí vamos a encontrar, de acuerdo a su forma de alimentar, los que se alimentan de manera primaria, los que hacen su alimentación en la parte por el contenido interno del grano y otros por el contenido externo. En el caso de los primarios, estos rompen el grano sano y tienen la capacidad de perforar a lo interno y a lo externo del grano. O sea, ellos se alimentan tanto de la capa que cubre el grano encima como de los cotiledones del grano. Él va con todo. En el caso de los otros que se alimentan de manera interna, estos penetran el grano, rompen ese orificio y comienzan a alimentarse y abrir galerías en las almendras que componen el grano.
y los externos, que son los que destruyen la capa de la cáscara y todo, y básicamente ellos se alimentan de esa parte. En el caso de los internos, aquí tenemos el gorgojo del arroz, que es el citrofilo oryzae, el gorgojo del trigo y el maíz, y el gorgojo del frijol. Si ustedes miran, son diferentes las características de estos tres tipos de gorgojo y también su forma de alimentar. El gorgojo que afecta al frijol no va a afectar al maíz, ni al trigo, ni va a afectar al arroz, ni tampoco los otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen definido, digamos, como su plato con el cual se van a alimentar. Entonces, en ese caso hay que saberlo identificar y ver qué tipo de gorgojo hay que nosotros tomamos en el almacén. Ya, y estos otros son los gorgojos externos, primarios. Ya hablábamos de que estos gorgojos son los que se alimentan de la parte externa de la cáscara, del grano, incluso de rompen vaina, rompen lo que es la testa del grano y esa parte en la que ellos van a alimentar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de tener, si tenemos infestaciones de gorgojo en los almacenes o en los lugares donde guardamos normalmente las semillas? Va a haber una pérdida alimenticia y económica. Primero, porque un grano dañado por gorgojo ya no nos sirve para alimentarnos. Ahí hay un problema, el gorgojo va comiendo y va defecando dentro del grano. Entonces ahí hay un problema directamente de sanidad. Y lo otro económico, porque ya ese grano dañado por gorgojo, ya no lo podemos dañar. Entonces, estos son los dos grandes problemas que vamos a tener ante una infestación de gorgojo. ¿Cuál es el otro problema que no se nos va a derivar ahí? Si es grano para semilla, nos va a afectar la germinación. ¿Por qué? Porque por lo general este animalito termina dañando el embrión y alimentándose de él. Entonces, al no haber embrión en la semilla, no tenemos nada que esperar de que nos genere una nueva planta. Ahora, ¿se generan plantas débiles? Sí. ¿Por qué se generan plantas débiles en el caso de que hayan granos que dañamos o semillas dañadas por gorgojo? ¿Por qué? Porque por lo general el embrión, su alimentación o su contenido de reserva dependen de la almendra del grano. De allí obtiene él sus reservas de alimentación para sus primeros días de germinación y que pueda formarse un buen sistema radicular. Mientras se está dando la formación del sistema radicular y él logra alcanzar cierta altura para romper y germinar, él debe alimentarse del contenido interno del grano. Pero si hay un daño de gorgojo, estamos hablando que ya está comprometido ese contenido interno. Uno, hay problemas de enfermedades. Dos, tiene menos cantidad de reserva que le pueda servir a él. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una planta bastante débil por raquitis en esos primeros estados. Lo otro, por efecto de los daños físicos que provoca el gorgojo en el grano, eso nos genera lo que es la entrada de hongo. Y hay una transformación de la materia seca en agua y en calor, ante el calor. Entonces, hay que tener esos cuidados. ¿Se pueden determinar los niveles de infestación? Sí. Esto para productores que guardan ciertas cantidades de granos, necesitan monitorear. Entonces, estos niveles de infestación se pueden determinar a través de una muestra de 50 gramos. De 50 gramos. ¿Cómo se hace? Lo podemos hacer por lotes, lo podemos hacer por sacos, lo podemos hacer por silos. Pero al final, agarramos, revolvemos y tomamos una muestra de 50 gramos. Ahora, el daño es leve, la incidencia o presencia de gorgojo es leve cuando en el 50 gramos nosotros encontramos al menos 10 insectos en la muestra.
Podemos considerar que es una afectación o presencia moderada si encontramos de 20 a 60 insectos en la muestra. Intensa cuando va de los 60 a 500 insectos por muestra y severa cuando es mayor de 500 insectos por muestra. Entonces, ya ahí prácticamente, ya de lo de intensa a severa, ya ahí hace un caso muy estricto. Ya hay muy poco que hacer. Para controlar estos insectos, ya les habíamos dicho, tenemos que ver, aquí tú traes la palabra, humedad del grano y temperatura, y lo otro, almacenamiento hermético. Si nosotros en el campo no tenemos silo, podemos guardar en bolsa. Metemos en bolsa, metemos el tratamiento químico que vayamos a poner ahí, amarramos, sellamos y guardamos. ¿Por qué? La bolsa funciona como un almacenamiento hermético. O sea, ante una ausencia de humedad, no hay, o ante una ausencia de oxígeno, es muy escasa el desarrollo de plagas dentro de la bolsa donde está el contenido que estamos resguardando. Entonces hay que ver un poco eso, que eso significa plata, ¿sí? El efecto de la humedad del grano en el control de insectos, con granos que andan por el 9% de humedad, el contenido crítico para reproducción de esta plaga está de ahí hacia arriba, del 9% hacia arriba. Vamos a tener el problema de esta plaga en el caso del cordobo para que nos afecte el suelo. La tasa de reproducción se va a incrementar si andamos del 12 al 15%. Esta plaga se nos va a disparar en cuanto a la proliferación, en cuanto a que ella se multiplica. Logra poner su huevo, está en las condiciones óptimas para que esto eclosione y continúe el incremento de la familia de vectores. El efecto de la temperatura en el control de los insectos va a variar según la especie. Temperatura menos de 21 grados centígrados y temperatura mayor de los 35 tiene influencia en cuanto al desarrollo de la, en cuanto al control de los insectos. Estos no se van a reproducir adecuadamente por periodos prolongados. Entonces, este es el rango de temperatura más o menos en que podemos andar manejando en el almacén. Almacenamiento hermético, que es el que no tenemos en gran escala, pero sí el que podemos hacer en bolsa. En este caso, cuando yo les decía que cuando se almacena en bolsa, no hay consumo de oxígeno y de ahí muere el insecto por asfixia. Entonces, ahí hay un control por ausencia de oxígeno. Y pulveración residual en cuanto a químico. Se pueden aplicar químicos aplicado en paredes, pisos, tarimas, lonas y equipamiento. Esto ya cuando tenemos bodegas con ciertas condiciones. Incluso a los colines, que es uno de los lugares donde por lo general se van a esconder y a multiplicarse mucho de las plagas. Ahora, con la aplicación de productos químicos, lo que vamos buscando es terminar los insectos que han quedado ahí refugiados. Tanto en desperdicios de grano, cuando no barremos y ahí se nos quedaron algunas ranuras del piso. Entonces, ahí va a estar siempre el insecto alimentándose y reproduciéndose. Entonces, por eso es recomendable hacer aplicaciones químicas para hacer una limpieza del área de almacén. Esto de los fumigantes ya es un poco más para bodegas donde se guardan grandes cantidades de grano comercial o de semilla. Aquí se usa un poco este bromuro de metilo, aunque está restringido, pero ya en cuestiones de almacenamiento tenés que valorar entre el control o plagas aquí o el riesgo de perder un poco. Hay que tener un poco cuidado en el caso de los productos químicos que se utilizan para almacén. Y aquí está la otra también que no está permitida. Aquí la mencionamos porque es un hecho de que en las bodegas que son para semillas se debe de controlar plagas
en este caso de gorgojo, y para controlar su gorgojo, esta pastilla, cotonina, es eficaz en eso. Es altamente tóxico, pero es eficaz, es inflamable. Ahora, tóxico para animales y el hombre. Se puede aplicar en las semillas o fuera de las semillas para controlar cuando controlamos en el tío, que está en saco. Controla, esto es que controla todos los estadios del insecto, pues no está como muy claro aquí, porque sí, yo estoy un poco entendido de que no es ovicida, la pastilla no es ovicida, a menos de que sean posturas de huevo que están dentro del rango del periodo de acción o de eficacia de la pastilla. Recordemos que la pastilla es un gas. Si dentro de los primeros 4 o 5 días que se aplicó la pastilla funciona en esos huevos, sí va a controlar esa carga. Pero si son huevos recién puestos, que andan por alrededor de unos 16 días para que funcione, remotamente se va a controlar esa larva una vez que funcione. Entonces hay que tener un poco de cuidado y no confiarse cuando el producto te dice, controla huevo y todo. No. Primero prueben, miren, a ver si es cierto y después sí es cierto. Y hay que tomar las medidas preventivas. El método de aplicación para lo que es la fumigación en saco, se utilizan cámaras de fumigación o se utilizan lonas o carpas impermeables y transparentes. Esto cuando no tenemos almacenes. Hay que tener ciertas condiciones que hay que observar cuando vamos a almacenar en carpas o con plástico. Hay que cerrar todas las perforaciones primeramente de la carpa plástica, si tiene que estar rota, si tiene rollo causado por ratones. Todo eso hay que asegurarse antes de tapar con la carpa y antes de aplicarla en el caso de la pastilla, porque, le vuelvo a recordar, es un gas y ese gas, una vez que entra en contacto con el ambiente, él empieza a descomponerse y a hacer su efecto. En estibas o en tarima, allí, como les decía, hay que hacer también fumigaciones con gas y hay que verificar, ojo con esto, la estabilidad de la estiba. Entre más alta la estiba, es más peligroso para los, digamos, trabajadores, si es que tienen trabajadores, si la cosecha fue grande y todo, y es una bodega considerable. Hay que tomar en cuenta mucho, mucho lo que es la estabilidad de la estiba para evitar cualquier accidente a la hora de que se está haciendo los tratamientos para gorgojo. Igual, siempre dentro de ti, para lo que es la fumigación en saco, ¿no?, hay que revisar las que son las fisuras del suelo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar, ahí se llega a meter la plaga y ahí va a estar guardadita. Y hay que verificar si hay rasgadura en la vuelta de la estiba. ¿Cuándo? Esto cuando ya tapamos la estiba y tal vez no nos dimos cuenta y se nos escapó, que en el traslape había una fisura en el plástico o en la lona. Y eso va a permitir que se escape el gas y va a bajar la efectividad. Ahora, hay que cubrir el lote con una carpa o plástica, o ya sea de lona. ¿Qué otra cosa es ese? Bueno, los bordes de las estibas, por lo general, siempre se ha usado esto de llenar sacos con arena y tapar todos los bordes para tratar de hermetizar un poco la parte interna donde tenemos guardada la semilla, y después procedemos nosotros a aplicar el tratamiento. Y lo otro, hay que verificar si hay liberación de gas después de 2 horas. Esto cuando estamos haciendo tratamiento con fosfamina. Ahora, el tiempo de exposición, aquí lo tenemos, que anda entre 8 a 10 días. Nosotros aplicamos hoy, esperamos 8 a 10 días y después quitamos la lona y verificamos nuevamente si tenemos presencia o no de gorgojo. Es básicamente gorgojo en este caso que estamos
controlando. Los monitoreos, yo les decía, los monitoreos siempre hay que estarlos haciendo periódicamente. En los monitoreos nos vamos a dar cuenta dónde tenemos más presencia de plagas, dónde es que tenemos que ponerle más mente para hacer un control focalizado y todo. ¿Ya? Entonces, por esa razón son los monitoreos. Si ustedes miran, esta es la parte que nosotros tenemos que ver con lo que es manejo de cosecha. Pre cosecha, cosecha, post cosecha. Esas tres fases las tocamos en esto. Hasta aquí mi presentación. No sé si tienen preguntas para que los podamos dar una respuesta.